Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Pizky, ¿qué estás haciendo? ¿Grabando historia o qué? ¿Para Instagram? Para Instagram y WhatsApp, para mis seguidores. ¡Ah! ¡Hola, vale, compa Mario! ¡Y yo! ¿Qué, vas a cantar tus canciones inéditas ahora? Canciones inéditas, uno que otro cover que pida ahí la comunidad, vamos a estar para complacerlos. ¿Y presentarnos a tu grupo? ¿Él quién es? Ah, sí. Más deja que me deje hablar Bueno, aquí les hago la introducción. Que este es el actor principal de la historia, el Chupatruzas, de una canción que hicimos. Órale. Ahí en Puerto Vallarta originalmente. Ahí en Hechos Reales. Y aquí mi compa Caín en el teclado, que me hizo el favor de acompañarnos. Órale. Pero a ver, para la gente que no sabe quién es el Chupatruza, invítalos a que vayan a verlo o algo claro así. Claro que sí, les invito a que vayan allá a mi canal, ahí Piscón Rubio, ahí chéquenle, ahí vamos, dándole promo con todo a este video del Chupatruza, hecho en Vallarta, en la temporada de lluvias pasadas, y pueden ver ahí el río estaba como que chocolatoso, pero se prestó porque pues la historia chusca y la pasamos a toda madre. Y él es el actor principal entonces, realmente es el Chupatruza. Sí. No, pero ¿cuál es tu nombre real? Héctor Peña. Ah, es mi tocayo, Paul. Exacto, igual que mi papá y yo. No más que aquí vamos a ver algo, Paul. Dicen que los músicos que les gustan los toques. ¿Los toques? Ajá. A veces le gustan los toques. ¿Sí te gustan los toques? Tráete la cajita amarilla. Dice que le gustan los toques, vamos a ver si es cierto. No, nosotros somos. Mira, la cajita amarilla, está bien. ¿Quién va primero? ¿Quién no, quiere primero? A ver. Fuerte, la neta. Fumo, no, mira. No, primero es uno. ¿Quién, tú te vas a animar o no? Participa. No creo. Dele. Primero los toques. Los no creo, no, primero uno. Sí, vamos a ver si es cierto que aguanta. Nah, no sé si aguanta, Pizky. Primero Caimán. Primero es uno. Apriétalo. ¡Ay! Se siente que traigo mucho. Apriétalo. Dale, que sigue. A ver si siento que le gustan los toques. A ver si aguanta. ¿Le gustan los toques? Oye, sentí cosquillitas. Es que sabes que, Paul, que me ha seguido cuando canto los micrófonos. ¡Ah! Sí, es cierto. Es típico, es cierto. Cuando estás cantando y te dan un toque en la trompa. A ver, dale. ¿Para qué nivel llegó? Mira, este va a aguantar más. ¿Y Pizky a qué llegó? Pizky llegó como a 3. Ah, si no te acuerdas, que vuelvo a repetir. Dale. Le doy. Dale. Para. Otra vez Pizky que llegó. No supimos a qué nivel llegaste. Exacto. No, fue el hasta ahorita va ganando el Chupatruza. Dale. No, todo electrocutado, todo tieso, va a tocar tieso, sí, ¿no? Ah, primera vez que lo estrenamos con sí, ustedes. Es la primera vez que lo estrenamos. O sea, cada que veamos cajita amarilla ya saben qué va a ser. Exacto. Cada jueves o cada lunes que vengan aquí al envío y papá, exacto, no se van a salvar los toques. La cajita amarilla. Está chido, ¿eh? Con Rubio y el Chupatruza, se quedan. ¿Y a él cómo le vas a poner? La cadena. ¿La qué? No, la mujer de todos. El de los toques. La foto para publicar la miniatura. Ay, este güey no va a estar caracterizado. O que nomás salga de aquí para arriba, ¿no? No, de una vez que se cambie. Sí, sí, ya tomas que bueno. Ahí atrás el momento y ya. Ah, bueno, pero sí. Sí, que se cambie ya, nomás pues igual para que salga una foto. ¿Quieres que salga una foto o que sea como sorpresa? Salen historias de Instagram para que me etiquetes. ¿Eh? Las historias de Instagram las voy a poner.
No, este es para YouTube, nosotras. Ah, creí que era las historias dice no para. No, es YouTube, es horizontal. ¿Es para tu canal? Ajá. Sí, es para el canal de nosotros. Saludos para la comunidad de Mario y Paul. Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Los veo, cabrones. Son dos teclados ahora, va a ser algo más como. Es banda, música banda, pero son canciones inéditas de Pisky Rubio, ¿ah? ¿Eh? No, pues es que lo que veo. Que esos teclados traen samplers de tuba, de trompeta. Esto puedes hacer muchas cosas. Y esto trae otro tipo de samplers. Trompeta. Sample. O sea, toca muy bien Pisky, ahí lo van a escuchar. Sí, es que él tiene mucho tiempo tocando desde chico. Tiene 14, 13 años él tocando y le gusta mucho lo que son los teclados. Pues trae teclados, ese teclado trae trompetas, trae tuba. Igual ahí los que no saben qué es la tuba, no es la que piensan que ven en el malecón, sino es la que es la que tocan en las bandas, como así es como el bajo similar. Similar al bajo, pero de las bandas. Exacto. ¿Ya viste, Paul? Ya se personalizó acá mi el chupatruzas, miren, eres el chupatruzas. Pero a ver, párate y baila algo. A ver, tócale una cumbia o algo. A ver, una cumbia. Y chupa son sus botas. ¿Dónde las compraste sus botas? Me las mandaron desde Houston, Texas. ¡Ah! Sí. Me las mandaron desde Italia. ¡Ah! Desde Italia las casetas. No, pues está chido tu vestuario, la neta. Un 10. Sí, un 10. ¿De dónde? ¿San Francisco? San Francisco. De veras, California. Yo, bolé, tiene el peluche en el estuche, ¿eh? También. Con eso conquista las morras, ¿verdad? Sí. Estas botas me las mandaron un amigo de Houston, Texas. Ay, de Houston, Texas. ¿Y las calcetas? Las calcetas las mandé a pedir por Mercado Libre en Italia. ¡Italia! De un italiano. El hecho es surfo. El hecho es surfo. El chorro este se lo quité a uno de una playa porque. De Sanilita, ¿verdad? ¿Cómo supiste? ¿Qué es, Pablo? Baratito. Baratito. La caja amarilla. Ah, la caja amarilla. Porque no me va a aguantar otras cosas, como que no. Llama la caja amarilla, Pablo. Ya lo pedimos, dale, Tini, dame la venta blanca. De ahí se va, Baratito, mal pensados. Este es el aparatito de Mario y Paul que acaban de comprar hace rato. Ellos lo van a sacar en su blog también, te lo recomiendo que lo veas mañana. Quiero volviendo para cámara. Ajá, entonces ese aparatito vamos a ver si lo aguanta el chupatruzas. Y vamos a empezar con el número uno y le damos. Música de suspenso. Comenten, a ver, déjenos ahí en el chat. ¿Quieren que Héctor, el Cremas, cale el aparatito? Sí, ¿no? sí queremos. Que no soy el sombrero. Ponle el sombrero a Héctor. Vamos a ver. Cremas, póntelo. Vamos a ver si aguanto mi papá. Ya te hablen en el micro para que. ¡Ájala! ¡Ájala! Dos, tres, ya sabe, de todos modos, ya sabe.
No pasa nada, se siente, siente rico. Uno. Le dio todo. A ver, uno. Uno, no. Dos, tres, cuatro. Mi patrulla ya por fin pudo salir. Bien, ya acabaron ellos de aquí como ya otro final, llegamos igual, en vivo. Si no los vieron, pues vayan a ver el en vivo de mi papá de Héctor, el crema de su canal. Ajá, y estará completo para que vayan a ver todo. Repetirlo de vuelta y todo. Ajá. La y, entrevista, los toques también. La verdad, Chupatruza me dejó cómo canta, ¿eh? Canta muy bien, ¿eh? Canta bien, se aventó dos. Exacto. No, pero lo que no saben del Chupatruza, que tiene ojos de colores, no porque en la cámara no neta, se los mandé a pintar ahora que salimos en el video. Está guapísimo el muchacho. Ahí no se sale un admirador ahí, ahí les dejamos su número. Ahí les dejamos su WhatsApp. Lo hice en Twitter. Nos vamos leyendo porque se enamoran de mí. La neta, el Piscón le mandó pintar los ojos para ahora, papá. Él se los pintó, exacto. No, ya para mañana se le decoloró y quedan ganas. Para el en vivo. Nuestro amigo Pisky, pues como les estamos diciendo, pues vayan a seguirlo y apoyarlo. Y ajá, Piscón Rubio. En el YouTube como Piscón Rubio, ahí ahí para que chequen el video oficial. A ver, tienes un pedacito ahí, para, nomás para mostrarles. Miren, ahí está el Chupatruza. Y como ven, es el mundo visual. Mira, las aventuras del Chupatruza. Ah, no voy a hacer tu OnlyFans, ¿eh? Se colgó. ¿Sí sabes qué es OnlyFans? Eso es otro. Eso es otro. Sí, tiene, ya tiene. ¿Pinsky tiene OnlyFans o no? También. No, todavía no. Deberías abrirlo. Me pueden encontrar ahí en Mantamar. Pues bueno, favor, ya aquí vamos a despedir este video porque ya se tienen que ir. Ya tienen que ir, ya tienen que recoger todo, ya se quieren ir a acostar a gusto, ¿verdad, Pisky? Vamos a comer, ahorita pistear. Pues bueno, les agradezco también, chicos, a ustedes por todo el backstage ahí que hacen su labor, la verdad, mis respetos, qué chingones, ¿no? Y pues bueno, favor, vamos a despedir este video. Espérenle den like, se suscriban, activen la campanita. Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, que aquí aparecerán. Y también recuerden seguir a Pisky y a Juan Rubio. Y también nuestro Facebook, que nosotros tenemos Facebook. Ajá, y vayan a darle like y seguir. Como bueno, pues bueno, hasta aquí dejamos este video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.